Hey, te cantaré una canción para que te animes un poco. Aquí está mi valiente Drengar. Vamos. ¿Has visto a nuestro rey? Sí, bien. Ven, Eivor. ¿Encontraste el brazalete? Sí. Ahora, comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente y nos sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así. Gracias por el follow. Saludos. Dices, rey Styrbjorn, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¿Serás capaz? Bien. Esta noche serás el lazo que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Eivor. Levántate, Olaf. No te duermas. Mi espada demanda sangre. Listo para luchar. Qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar. ¿No estás bebiendo nada? Vamos, te buscaré algo. No puedo. Debo darle un regalo a tu padre. Oh, es precioso. Eso debe de valer lo mismo que 2 dracar. Dámelo. Se lo daré yo. Me lo pidió a mí, Sigurd. Como quieras. Pero te quedarás sin hidromiel. ¡El Seider de Valka fortalece mi martillo! ¿Tienes el brazalete? Bien, tu abuelo lo llevó durante una batalla. En el camino del norte. ¿Mamá? Sí. ¿Puedo enseñarle a Sigurd las piedras que colocamos ayer? Buena idea. Lo haremos mañana, en cuanto amanezca. Amistad a nuestros clanes. Gracias, Eivor. A tu servicio. Ahora y siempre. Óigase claro en la sala del rey. Présteme oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín su hidromiel. No les estés aquí, escucharéis. Mueren los bravos valquillas, venid. Entrada al Valhalla por fin verán. Suenan los cuernos en la gran sala.
anunciado. El telón se ha alzado. Nada es verdad hasta que se poda de las ramas de Yggdrasil. ¿Indultarás a mi clan? Tienes mi palabra. No. No, Varin. No, Varin. ¡Coge tu hacha! ¡No! No. ADN. No sé por qué. Arréglalo o sácame de aquí. Puedo aislar los flujos con un filtro. Un momento. Vale, todo bien. ¿Seguro? No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo. Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable. También hay una tercera opción. Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides. Vale, lo fijaré y lo activaré. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome, Matalobos?
¿17 inviernos? ¿18? ¿Me ves en sueños? ¿Te provoco escalofríos? ¿Recuerdas esto? Ah, el hacha de tu padre. El arma de un cobarde. De una sanguijuela. Ah, nada me complacería más que matarte con esta hoja. Pero sé que me retarías hasta morir. Lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Vivirás tus últimos días cautivo como un esclavo. Humillado. Sufrirás una muerte en soledad. ¡Mata a la tripulación! ¡Que sufran! Llegó el final del Matalobos. Ese nombre desaparecerá. Valdrás lo mismo que tu peso en plata. Al barco. Si te mueves, te saco los ojos, ¿me oyes? Vientos del sur. Viremos al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldito? Está en peligro. Debo ayudarlos. Mejor. Oh, me siento mejor. Más fuerte. Necesito ver con tus ojos, amiga.
Despliega las alas, Sinin. Uno de los hombres de Kyotpe. Debo tener cuidado. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. De Kyotpe. Será mejor que no me vean. Los guardias están alerta aquí. No, mientras el clan del cuervo viva. Luchan como berserkers. Eivor Matalobos mató a un... de armas. Hay un combate cerca. ¡Dark! Viejo perro, ¿estás vivo? Lo estoy. Me he escapado durante el combate. ¿Y tú? Kyotpe intentó venderme. Un error del que se arrepentirá. Me temo que hoy no. Subió a un barco en Avalsnes no hace mucho y zarpó dirección este, dejando atrás a nuestra tripulación. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres. Los encontraré. Tú prepara el Drakkar. ¿Así que quieres encargarte tú solo del rescate para que la canción de la victoria se componga en tu honor? También podría atacar la playa, matar a unos cuantos hombres, hacerme con el barco e izar la vela en señal de victoria. Tú eliges. No, no, yo tomaré la playa. Es mucho más peligroso. Tú busca a la tripulación en la casa comunal. Ah, toma.
Este cadáver ya no lo va a necesitar. En marcha. Nos veremos en el barco. Muéstrame qué hay por ahí. Los guerreros de Kyotpe se mueven por Avaldsnes como ratas. Quizá llame la atención si uso la puerta principal. No deberían verme en esta zona. ¡Agujero en el culo, Ángel! ¡Paciencia, buscad los espacios! ¡No caigáis en sus trampas! Casa comunal. Mi tripulación debería estar dentro. Debería haber una abertura en el tejado. No te golpeará en el cuello y va a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir, quiero que haya mucha sangre, Backrout.
¡Cobarde! ¡Suéltame y ponme un hacha en la mano! No te debo nada, maldito cuervo. Sois un clan de esclavos y campesinos. ¡Tú! ¡Suelta el hacha o muere atravesado por la mía! Matalobos, deberías ir a Irlanda en un barco de esclavos. Pero si quieres ser mi primer sacrificio, Odín estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Ergi. ¡Ergi, Escoria! ¡Te enviaré con la mismísima Hela! Arrodíllate y te perdonaré, Matalobos. ¡Cierra el pico y lucha! ¡Muere, montón de mierda! ¡Odín! ¡Llévate su alma! Tendrías que habértela quedado hasta el amargo final. Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? No. No, Varin. No, Varin. ¡Coge tu hacha! ¡Matadlos! No. ¿Suéltanos? ¿Qué? Oh, sí, claro. Escuchad, si podéis respirar, podéis combatir. Ahora vamos a recuperar nuestro barco. No va a hacer falta que nos lo repitas. ¡Ayúdame! ¡Por el padre de todo! ¡Oh, al suelo con esa rata! ¡Cubridme las espaldas!
¿Qué ves? Coged los remos. El mar nos llevará a casa. ¡Por los dioses! ¡Ya era hora! ¡Cállate y empieza a remar! ¡Arriba, Isabela! Hemos sufrido ninguna baja y los hombres que nos humillaron están muertos. ¿Qué quieres que diga? Algo así como fui estúpido, egoísta, imprudente, obcecado, testarudo y huelo a sangre y mierda. Prefiero mi versión. Eivor, mira. Alguien está levantando un puesto en esa isla. Son hombres de Kyotve. Se lanzan a tomar cualquier tierra como un perro a un hueso. Incluso contigo medio muerto acabaríamos con ellos fácilmente. ¡Venos!
quedemos, más de la cuenta. Dios me vendrá ahora. Sería lo normal. Esta guerra la han librado 3 generaciones. No espero que Kyoth ceda lo más mínimo. ¿Odias con tanto ardor a ese hombre que podría calentar? ¡Vela fuera! ¡Pelotas con tu rencor! ¡Matalobos! ¿No preferirías unos calzones de piel de foca? Ten cuidado, Eivor. Tanto odio puede llevarte a cometer errores. Lo que le hizo a tu padre, lo que nos hizo a todos nosotros, no estás solo en esta lucha. Rey Styrbjörn te reprenderá por actuar en contra de su voluntad. Por supuesto que lo hará. ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa que el rey se dé cuenta de que tengo razón cuando sea demasiado tarde. ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí, estaría sentado junto a ti limpiando la sangre de su hacha y sonriendo al viento. A nuestro rey acerca de esta desventura. La verdad, atacamos la fortaleza de Kyoth, matamos a sus hombres y debilitamos su control sobre estas tierras. ¿Le contarás que perdiste a tu tripulación y que casi te venden como esclavo? ¿Formará eso parte de tu leyenda? Si algún escaldo se atreve a cantar este verso, será lo último que cante. Vamos a parar aquí. Vaya, vaya. Quedábamos por muerto, Eivor. Esta vez de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Randy. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse, pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos. ¿Tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey.
No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a Stavanger. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kyotpe. Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Gunnar. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. Pareces tener el ánimo nublado. ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras 17 inviernos ha despertado algo en mí. Algo que no he sentido desde el día que lo mataron. Desde el día que me hice esto. Recuerdos de agonías pasadas. De pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencido, Eivor. Igual que el filo de esa hacha. Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. Jugar a los dados no hace mal a nadie. Matalobos. Bienvenido. Gunnar, te traigo algo que tal vez te interese ver. Por los truenos de Thor, ¿el hacha de tu padre? No he visto esta belleza desde hace, bastante tiempo. La forjé hace mucho.
Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. El filo está a romo, pero el arma se maneja bien. ¿Puedes afilarla? Desde luego. Puedo pulir el filo y reforzar el mango. Por suerte, todavía me queda un lingote para hacerlo. ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino. Pero a partir de ahora, deberás traer tú los lingotes. Solo con aire no puedo forjar. Eso debería bastar. ¿Algo más? ¿Necesitas algo más? ¿Y tú cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte, pero mis noches son frías de nuevo. Mi señora me ha dejado. Lo sé, lamento oírlo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Fueron 5 semanas, hermosas y apasionadas. Pero eso ya terminó. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Las valquirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. ¿Rebajarlas? Amigo mío, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. Eso es todo por ahora. Vuelve cuando quieras. Ya deben de haber terminado. Si tienes asuntos pendientes, te recomiendo que los atiendas ahora. Deja que se calme. Debería hablar con Valka y quitarme esta carga de la mente. El rey no se irá a ninguna parte. ¿Nadie quiere enfrentarse a mí? Hola, Tecla. ¿Qué estás preparando? Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte. ¿Crees que aguantarías unos cuantos tragos? ¿Piensas empezar? Soy como Odín. El hidromiel me da vida. Muy...
hecho. Bien. Jamás prosperaremos mientras los clanes estén enfrentados. Vaya, ¿quién tenemos aquí? ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? ¡Ah, Eivor! La única lengua de Midgar cuyas burlas temo. Tú me enseñaste a escribir poesía, viejo amigo. Lo normal sería que pronto te superase. ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos, ahora mismo. ¿Qué te parece? Vamos a escarnecer. Siempre apuesto unas monedas. A casi todos los amantes de los escarnios les gusta jugarse algo al rimar. Pero hoy nos abstendremos. Empezaré yo. Estoy listo. En los escarnios deben combinar la rima y el tempo. El sonido tiene la misma importancia que el tiempo. Presta mucha atención al elegir tus palabras. Con tus consejos infligiré derrotas macabras. Buena respuesta. La rima perfecta y una cadencia acorde a mi frase. Ahora veamos el significado. Con los escarnios tendrás que ser ágil y mordaz. Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz. Si te digo que eres idiota, azote y una calamidad... Yo te diría que en la cabeza no tienes más que necedad. ¡Ah! ¡Qué buena respuesta! Yo te he llamado idiota y tu escarnio tenía el mismo significado que el mío. Si se te ocurren distintas réplicas, usa siempre la que tenga el significado más parecido. El último. Adelante, conquista el mundo con tu ingenio, con inteligencia y rapidez, con ánimo y genio. Estoy deseando ver cómo aprovechas lo que te enseño. Mis escarnios serán perfectos y te superaré con empeño. ¿Y tanto que perfectos? Con esa frase podrías destrozarme. Tus escarnios son espléndidos, tus rimas tienen clase. Sabes usar bien un hacha y dar réplicas con buenas frases. Gracias, Alvis. No olvidaré esta lección. Svend, ¿has diseñado algún tatuaje nuevo? Unos cuantos. Deja que eche un vistazo. ¡Adelante!
¿Necesitas algo más? Hasta luego, Sven. Vale. Hola, ¿podrías decirme alguna zona buena para cazar? Podría, pero no quiero que se llene de arqueros torpes que espanten a los animales. Tráeme 3 cornamentas de ciervo para demostrar tu valía y quizá te cuente una historia. Es un buen reto. Nos veremos pronto. En todo el día. Tengo que cambiar mi suerte. Ah, Orlok. Orlok, un juego de habilidad o de suerte. ¿Jugamos una partida? Empecemos. Se me da muy bien. Que conste que te he advertido.
servirá. Vista para su familia. Esto servirá. Tú ganas. Mala suerte. ¿Otra partida? Ya he jugado bastante. Tobe. Cambiando las agujas por flechas, veo. Eivor, ¿me puedes enseñar a usar el arco? Será un placer. Fíjate en mi postura. Coloca los pies en el suelo sin superar la anchura de los hombros. Coge aire mientras tiras hacia atrás de la flecha. Mira fijamente el punto exacto en el que quieres clavar la flecha e imagina que lo atraviesa. Suelta el aire y lanza la flecha. Muy atento. Gracias, Eivor. Tengo una cosa para ti. ¿Ves? Es cuestión de vista. Gracias, Eivor. Como regalo, ¿podría diseñarte un tatuaje nuevo para adornar tu cicatriz? Te lo agradezco, pero quiero que la cicatriz se vea. No era mi intención ofenderte. De todos modos, tengo un tatuaje para ti.
gustaría jugar una partida de Orlok? Pero, baby.